Creo que fue una manifestación con un par de cuestiones para rescatar desde mi punto de vista. Primero, el hecho de que fue absolutamente pacífica. Había muchos que a través de las redes sociales trataban de incentivar un clima de crispación, de intolerancia, consignas, este, hablando de opresión, de que esto es Argenzuela usando despectivamente la vinculación con el proceso de Venezuela, hablando de que había que romper las cadenas, que había que terminar contra este gobierno. Y creo que el promedio de la marcha fue mucho más pacífico que el promedio de la convocatoria a través de las redes sociales. Esto es para rescatar. Escuché mucha gente, por ejemplo, que también rechazaba la tapa de la revista Noticias. Apareció alguno que quiso aparecer con esa tapa. Y se lo impidieron. Creo que eso es rescatable. Y por supuesto el orgullo de vivir en un país donde un gobierno garantiza que una manifestación como esta se realice eh, con absoluta normalidad, con tranquilidad. Cuando uno piensa de qué manera en gobiernos democráticos apalearon a manifestaciones pacíficas de los más débiles, de los que menos tenían, uno valora mucho más que los sectores de la clase media alta se puedan manestar, manifestar pacíficamente como lo hicieron ayer.